tutorial para ver a Diosito en el nuevo GTA San Andreas remasterizado. Joder, voy a parquear por aquí, ups, le subí la rueda, ya fue, cambiaré mi Monster más por esta cafetera de los chinos, a ver qué sale, a ver qué sale, baja del auto la reconcha de la lora, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué? No puede ser, puedo verlo todo, puedo volar, sabroso. A ver, ¿qué pasó? No han pasado más de 6 días desde que salió el GTA San Andreas remasterizado para PC, y ya han salido un buen par de mods para el juego, sí, así de rápido, ya hay mods para el remaster. Eso sí es de gangsters, de gangsters. En fin, hola a todos, mi nombre es Cejotudo, el bisco de San Andreas más cornudo, X10, 21, 21. Bienvenidos a un nuevo video de mods en el canal, en este caso sobre mods para el nuevo GTA San Andreas remasterizado. Debo decir que estos mods provienen de la página de Mixmods, ellos fueron los primeros en sacar mods para el juego de mierda, pero vale, antes de comenzar, estaría muy agradecido si se pasan por mi Instagram y me dan amor ahí, ya que en estos días estaré sorteando 3 GTAs de Trilogy para todos, no digan que no les dije, pero bueno, sin más que decir ahora sí, comenzamos con estos mods. El primer mod de la noche, así como pueden ver, es un mod que cambia las animaciones del juego, cambiando el ragdoll, y todo lo que se imaginan, haciendo que las animaciones mejoren un poco en cuanto a movimientos, aunque no mucho. Eso sí, lo mejor que trae este mod de animaciones, es que puedes correr como Naruto XD. Jajajaja, vaya locura macho, comenzamos fuerte con los mods, definitivamente un mod necesario para que el juego valga la pena después de la cagada que se mandaron llena de bugs, pero igual, sé que con un par de arreglos y buenos mods, este nuevo GTA superará al viejo GTA de PC, en muchos aspectos. Gran mod, pero eso sí, debo decir que los links de los mods no los puedo poner en la descripción, ya que Rockstar anda tumbando mods como si no hubiera un mañana, y no me quiero meter en problemas. Sigamos con más. El siguiente mod es un mod que muchos van a agradecer, se trata de un mod que cambia la iluminación del juego, por ejemplo, ya ves que por ejemplo el punto de misión marca toda roja la pared, así como bien creepypastoso, ven CJ, vamos a invocar al demonio. Pero no le di importancia. En fin, en esta nueva edición de GTA San Andreas los marcadores rojos arrojan mucha luz, algunos marcadores se exceden con la luz como pueden ver, y si bien, hace que sea más bonito, lo cierto es que también puede llegar a molestar visualmente a algunos, por eso este mod corrige notablemente ese error de resplandor generado por las armas o puntos de misión del juego. La verdad, un mod bien sabroso para corregir ese molesto error de iluminación, poco servible la DVD. Sigamos con más. El siguiente mod, es un mod que cambia todos los sonidos de las armas en el juego, así es, agrega sonidos más realistas que los que ya están escuchando de fondo, escúchenlos ustedes mismos y opinen. Excelentes sonidos, un mod que considero esencial para pasarse el modo historia, lo único malo es que no cambia el sonido de los coches, pero tampoco es que sea necesario. Sigamos con más. El siguiente mod es posiblemente el mejor mod que ha salido en estos 6 días que lleva el juego lanzado, es un mod de conversión total al parecer, aunque no muy extremo, pues lo que hace el mod, es que pone a todo San Andreas bajo el agua. Ajajajaja, sí, así tal cual, todo San Andreas bajo el agua, pero no solo eso, ya que si respawneas dentro de una casa o mueres, podrás ver que ahora todo San Andreas tiene vida bajo el agua, se convirtió en el nuevo Atlantis XE, tal cual, todo seguirá de lo más normal bajo el agua, nada fuera del otro mundo. Incluso, si vas a la playa del juego, podrás ver que la playa ya no tiene mar, y ahora podrás conducir bajo ella, aunque ya estemos bajo el agua XD, y es interesante, ya que así podremos llegar hasta los otros límites del extremo del océano más fácil, haciendo que una vez que llegues al límite, el coche simplemente traspase el suelo, y te respawnee en cualquier otro lugar random.
También, por alguna razón, los puntos rojos de misión se elevarán a la superficie del agua, cosa curiosa, ya que si vas a la superficie, el punto habrá desaparecido de forma misteriosamente misteriosa. También, si vuelas con un avión y sales debajo del agua, si vuelves a tocar el agua, todo valdrá shit. La verdad, un mod muy genial, está aún en fase beta, pero no descartamos el hecho de que pueda traer mejores versiones. Y ya para terminar, ahora sí un interesante mod, pues como algunos saben, el modo a dos jugadores, fue removido de las versiones de consola para el nuevo GTA San Andreas, pero ahora, con este mod que nos mostró el usuario Kaizo M, es posible volver a jugar a dos jugadores en el nuevo GTA San Andreas Definitive Edition, aunque solo en PC, pero bueno, eso es un gran avance, ya que realmente se ve muy genial e increíble, muy bien trabajado, este mod lo sacaron muy rápido realmente, me sorprende que no les haya tomado mucho tiempo realizarlo, y por eso, no descarto que a futuro en unas cuantas semanas, ya podamos volver a ver todos los mods clásicos del GTA de antaño, en este nuevo GTA San Andreas, como el Mysterix mod, y demás mods que marcaron un antes y un después en este gran juego. Aún así, se nota claramente que el mod no es perfecto, tiene algunos fallos con la cámara, tampoco hay un mapeo fácil de usar en teclado para el segundo jugador, así que es recomendable conectar un control, aunque no es lo mismo, y se nota que aún el mod está demasiado verde en ese aspecto, pero joder, es un avance, y es muy posible que no tarde mucho en salir una versión que corrija todos estos fallos, y los mejore fácilmente, cosa que muchos estarían muy agradecidos, aunque eso sí, es muy posible que este modo a dos jugadores, nunca llegue a las versiones de consola, y la verdad es que debería llegar, aunque conociendo a los de Rockstar, GG's. Es todo por mi parte, pasemos a despedir el video de esta noche. Bueno, la verdad es que es cuestión de solo semanas para que ya podamos ver el modium en el juego, también el camjun, y obviamente, el menú de trampas, pues instalar mods en este GTA es realmente muy fácil, más fácil que en el GTA anterior de toda la vida, es increíble, pero vale, muchas gracias por ver el video de hoy, si este video fue de su agrado, pues estaría muy agradecido si lo comparten con todos para que así todos pasen a gozarlo, y también, no olviden dar a like, dislike, suscribirse en desuscribirse en denunciar, y nos veremos pronto con un video de bugazos de todo el GTA de Trilogy, estará ultra ZZZ, pero igual lo gozaremos en familia. Adiós perros.